vamos al piso de Radio Rebelde y nos metemos en un debate, en los debates profundos, de la política, porque, por supuesto, la información tiene que ver con la cantidad de contagiados, por supuesto, tienen que ver con el tiempo límite, ¿no? Deadline, le dicen los que saben a la negociación con respecto a la deuda, pero lo que importa también es lo que está pasando en la Argentina profunda, qué le está pasando al productor, pero también al consumidor, pero también al hombre y a la mujer de a pie, que viene de una sacudida por parte del gobierno de Mauricio Macri, el ex gobierno que, digamos, dejó de manera calamitosa la situación económica y social de la Argentina. Bueno, uno de los que tiene que levantar el guante es Alberto Gandulfo. Ustedes ya lo conocen, lo hemos presentado, ha estado en el programa, recuerdo antes, fue con los últimos que pudimos invitar al programa antes que se viniera esta pandemia. Es el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social. Le doy la bienvenida, Alberto. ¿Cómo andas? Acá Julián Saúd, por supuesto, Federico Obrowski y Mariano del Popolo. ¿Cómo les va, compañeros? Un gusto participar con ustedes y en Radio Rebelde, que para mí tiene toda una significancia muy importante. Le mandamos un saludo también a Luis de Lía, que se debe estar recuperando, esperemos que satisfactoriamente. Con él hablamos hace mucho. Y por otro lado, a los oyentes, ¿no? Digo, oyentes, oyentas, que estamos haciendo todos un gran esfuerzo en la Argentina por mantener este nivel de que no se nos escape el contagio, ¿no? Si bien estamos en el peor momento, el momento más álgido de la crisis de contagiados, creo que hemos hecho un logro enorme, un esfuerzo contundente los argentinos, y por eso tenemos estos niveles bajos, a pesar de que estamos en el pico, ¿no? Nadie quisiera estar, pero bueno, es el momento difícil. Bueno, uno de los temas, por supuesto, que fue el primero que se instaló, ¿no? Y se intentó, y se intenta instalar, que es esta idea de que el gobierno no le interesa la economía, y yo le quiero agregar la palabrita, lo social, ¿no? La economía social, la economía productiva, y por supuesto, muy lejos de esa realidad, preguntarte, vos tenías un montón de proyectos, vos con tu responsabilidad, pero vos sos parte de un ministerio que es central, ¿no? Y que incluso, recordémoslo, digo, porque en esta Argentina y en el mundo, ¿no? Pasan las cosas y uno se olvida, ¿no? Pero Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, era uno de los hombres claves. Recordemos que fue el primer ministro designado antes incluso de que si sabiera que Alberto iba a ser presidente. El ministro que ya estaba puesto era Arroyo, incluso por esto que mismo decía el presidente, ¿no? El tema de los que menos tienen, ¿no? Bueno, ¿esta pandemia modificó los proyectos que se tenían dentro del ministerio? Digo, ¿qué le pasó al ministerio a partir de la pandemia y lo que vos tenías planificado y lo que ahora está pasando? Muy linda pregunta, muy buena. Además, agradecerles que nos publicaron el trabajito que hicimos con Rosman sobre el tema de la producción de alimentos, ahí en la revista. Punto uno, los problemas sociales y la crisis económica y el descalabro del Estado y el endeudamiento y sobreendeudamiento de los sectores populares estaban. Sobre esto hablamos cuando yo estuve en piso con ustedes, me acuerdo. Lo que sí, evidentemente, nadie tenía previsto este nivel de pandemia, no solo por la cuestión de sanitaria, digamos, si se quiere en sí mismo, sino incluso la repercusión a nivel mundial. Es más, capaz que en aquella época, cuando yo fui al estudio, seguramente ya había repercusiones en Europa y las estábamos mirando como de reojo, como algo que estaba lejos. Claro. Lo que ha hecho la pandemia es desnudar, digamos, las carencias y todas estas arbitrariedades que genera el sistema capitalista en Argentina, que generó los 4 años de macrismo, y que además ponen en descubierto incluso la debilidad del Estado para poder reaccionar ante semejante situación. A mí me parece que, primero y principal, la actitud tomada por el presidente de preservar la salud de los argentinos
justamente es la política económica más certera, ¿no? Que fue la de defender a los trabajadores y trabajadoras argentinas, ¿no? Y los que le cuestionan al presidente o los que de alguna manera predominan tienen en ese pensamiento hegemónico que predomina en la economía, lo que el presidente hizo es poner la salud por encima de la rentabilidad económica, que eso es distinto. No es que puso esto sobre la economía, está defendiendo los puestos de trabajo. Una inversión en un puesto de trabajo no es un problema, digamos, que se resuelve con una vacuna ni con un barbijo. Digo, hay una necesidad en la Argentina de recuperar las fronteras de la producción, del valor agregado, de la incorporación de tecnología, de la producción de, por ejemplo, el tema de alimentos. Digo, eso, lo que la pandemia en todo caso puso en descubierto es esa situación de injusticia en la cual muchos argentinos no acceden ni siquiera, o lo que es caro comer, como dice el ministro Arroyo, o se me grafica ahora, la muerte de Ramón en Villa 31 no fue por la pandemia, ¿eh? No digo, tengámoslo claro, porque parece que el problema es el gran mal de la pandemia. No, paremos, la pandemia sin ninguna duda condiciona, pero el problema viene de antes. Digamos, lo mismo nos pasa con el tema de los bonistas y la negociación con la deuda. Digamos, es un problema histórico, es un problema de dependencia financiera, es un problema de el saqueo y fuga de capitales que hizo el macrismo, sin duda. Digamos, ahora, nosotros tenemos que resolver el tema de la economía con estos condicionantes. Y vamos a esperar a que resolvamos el tema de la economía externa, el frente externo, que es muy jodido, eso no me cabe duda. Y que condiciona también, no me cabe duda. Pero nosotros somos gobierno y estamos actuando en consonancia con las necesidades de nuestra gente. Y desde ese lugar tenés un gobierno activo que todos los días va generando cosas en nuestro ministerio, como bien vos preguntabas recién. Digo, nosotros estamos en una situación donde, si querés, redoblamos los esfuerzos, no alcanzan los esfuerzos. Fíjate que incluso el esfuerzo presupuestario en el tema alimentario se duplicó. Digamos, estamos multiplicando todo el tema de la economía popular, que es algo que, a ver, nosotros entramos con idea de reemplazar los planes con trabajo, y en estos momentos necesitamos, digamos, contener fuertemente la situación de falta de ingresos en las familias populares. Entonces, si querés, estamos condicionados, pero estamos firmemente trabajando con claridad hacia dónde queremos ir y enfrentando una situación que realmente está muy dura. Yendo justamente a tu laburo, le recomiendo a los oyentes, vos hablabas ahí al principio de un trabajo que hiciste junto a Alejandro Rothman sobre una política federal de producción y consumo de alimentos saludables. Ya es todo un tema, ¿no?, con respecto a los alimentos, que es algo de lo cual hemos sufrido en esta cuarentena, que es ir a comprar algo y, digamos, y más allá, y una cosa es el precio y después es la calidad de los alimentos, ¿no? Algo que se ha visto y muy fuerte. ¿Se puede dar vuelta a esa situación en la Argentina? Digo, la gente que quiera leer el texto, que es un texto largo porque es un documento, no es una nota, les aviso, pueden buscarla en www.amartya.com.ar. Pero vos, que estás al frente de la Comisión Nacional de Microcrédito, digo, no es un puesto menor en términos de la capacidad de acción que eso tiene. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, voy a ser muy explícito, con trabajo y producción. Y con firme decisión política, porque también cuando uno dice trabajo y producción, la pregunta es quién produce, quién trabaja, cómo trabaja, en qué condiciones trabaja, ¿no? Digo, nosotros lo hicimos en el 2003. ¿No? Digamos, las situaciones no son comparables porque es otro momento histórico, otro momento político, otra situación. Pero sí te puedo asegurar que en aquel 2003, cuando entramos al gobierno, no teníamos ni... Tengo una compañera que siempre grafica en el ministerio, no había ni papel para el fax. Mirá lo que te digo, ¿no? Entonces digo... a mí esas cosas no me asustan. Sí, lo que veo es la firmeza del presidente en defender al trabajo y fundamentalmente a los trabajadores argentinos. Sí, evidentemente, digo,
una de las cosas que se han ido desnudando producto de esta última, de esta gran crisis, que es una crisis mundial, es que el propio capitalismo hoy no le da respuesta a los propios capitalistas. Digamos, esto es, hay como dos o tres novedades en todo esto que tenemos que saber enfrentar. Una es que del otro lado del mostrador, digamos, no hay proyecto. Está claro, digo, ¿no? Digamos, el fracaso del macrismo marca claramente de aquella ilusión de la teoría del derrame de los liberales, voló por el mundo. Por eso hoy están más violentos y por eso hoy están más fascistas que nunca, porque han perdido la batalla cultural, la batalla de las ideas. Digamos, ¿no? Digamos. No hay dos proyectos de país, hay un proyecto de país y un proyecto de coloniaje, digamos, ¿no? Uy, qué bueno, te lo voy a tomar eso, ¿eh? me encantó. Bueno, claro, por eso digo, pero digo, uno podría, lo otro lo podríamos discutir. Yo recuerdo las épocas del caballo y la convertibilidad, yo decía, esto no puede funcionar, esto se va a la mierda, esto no puede ir. Tuvo 10 años caballo, ¿no? Digo, bueno, claro, claro. El macrismo fue mucho más letal en ese sentido, fíjate el nivel de endeudamiento, el nivel de empobrecimiento. Y lo que yo alguna vez hablé con ustedes, ¿no? El endeudamiento de los sectores populares, digamos, esto es nefasto, compañeros. Digo, nunca ocurrió. La gente siempre, y ahora con el tema de la pandemia, esto también se agrava, porque nunca ocurrió que los sectores populares tengan este nivel de deuda. Digamos, que no tenías trabajo, que podías padecer hambre, que la desesperación, no sé. Pero la gente endeudada como está, no había. Déjame interrumpirte, pero para ir por partes, porque me parece muy interesante, pero volviendo a los alimentos, y después vamos al endeudamiento de las personas. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es el problema? ¿El problema es un mercado central mal administrado? ¿Es que no tenemos una relación del productor al consumidor? ¿Esa fantasía se puede llevar a la realidad? ¿Es imposible? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se pueda comer, para que podamos tomar leche barata, para que podamos tomar el queso, loco, la carne, no sé, elementos que se supone se hacen acá 200 kilómetros, digamos, que vienen, no está muy lejos, digamos, está acá nomás lo que se produce? Tenés dos o tres elementos que son claves ahí. Primero, hay un supuesto, no sé si en este artículo lo escribimos con Roman, creo que está en otro artículo este puesto, hay un supuesto que se dice que Argentina es un país productor de alimentos. Claro. Andá a discutir ese supuesto. Nosotros somos, en realidad, producimos insumos para la industria alimentaria mundial, muchachos, no nos equivoquemos. Claro. Digo, lo pongo arriba de la mesa porque está ahí, perdimos mal. Y segundo, que es a nivel de producción que hay en la Argentina, está altamente concentrada en manos de grandes corporaciones, algunas internacionales y otras socias de las internacionales. Y a eso sumarle un nivel de intermediación avasallante, que es el que también te condiciona todo el tema de la estructura de precios. Y el nivel de intermediación, además de ser socio de estas grandes o convive con estas grandes corporaciones, también son socios de los bancos y el sistema financiero. Entonces tenés ahí un combo donde además modelo concentrador económico te lleva a la concentración en las grandes ciudades. Cuando vos te sentás con los pequeños productores, y lo digo esto con todo respeto y cariño, lo primero que te piden es el tema del flete. Claro. Que es uno de los que encarece, pero te puedo asegurar que el problema no es el flete. El problema es que cada vez tenés menos espacio para producir la tierra, porque avanza el desmonte y la frontera sojera se expandió, como siempre, en forma interrumpida durante mucho tiempo, aún cuando nosotros, nuestro gobierno con Néstor y con Cristina, pasó en Brasil esto, ¿eh? No es que es un problema argentino. La primarización de la industria brasileña ocurrió estando el PT en el gobierno. Claro. Vos tenés la explotación sojera, la explotación minera, la mega minería, el litio, digo, son todas, hoy lo que predomina en este capitalismo salvaje son modelos extractivistas de nuestros recursos naturales. No hay valor agregado. Y en todo caso, la supertecnología
lleva a que vos tomes, fíjate cuando mirás el sachet de la marca famosa de leche, que vas a encontrar que dice sabor con gusto a leche, una cosa así, ni no, siquiera. Es terrible eso. En base a bebida láctea, no es leche. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esa es la última tecnología que alguna vez tuve la oportunidad de que me lo explicara uno de los CEOs de la Serenísima cuando estábamos discutiendo en la gestión pasada el tema de los precios con respecto al tema del sector lácteo, el tema de los tambos. Y ahí donde queda claro que la presencia corporativa, digamos, es concentradora en la harina, en el aceite, en el arroz, en la carne, digamos, todos los procesos productivos tienen un alto nivel de presencia de estas grandes corporaciones que son las que fijan precios, y eso después condiciona a la pyme, condiciona al consumidor, condiciona al intermediario, condiciona el comercio barrial. Y fíjate vos que en medio de toda esta situación, donde incluso todo el mundo está haciendo un esfuerzo enorme, e incluso el sector alimentario es uno de los que le va bien. Ojo, porque digamos, medilo vos desde tu barrio nada más, digamos, más allá de los números, los tipos siguen aumentando los precios. Y hay una jugada muy importante que hizo el presidente de haber puesto a un productor como Nahuel Leibe al frente del mercado central, que está dando ahí una pelea con el tema de el mercado, que tiene una porción importante del manejo de comercio, digamos, si querés, pero que no te olvides que ahí hay 50, 100 años de lógica, digo, ¿no? Entonces digo... Bueno, Alberto, mirá, si vos me preguntás desde el barrio, lo que ¿cómo? Se ve es que lo que hoy va en el barrio es ponerse una verdulería. Digo, entonces, este debate sobre los mercados populares está a la orden del día. Vos ves una inmobiliaria, cartel de inmobiliaria, y abajo hay cajones de banana, tomate y zanahoria. Digo, esto se está viendo en los barrios. O sea, hay una necesidad por acercar el alimento, incluso, evidentemente, hay una reconversión a lo macrista de muchos negocios en función de alimento. Hoy todos los negocios tienen un paquete de fideo. Ahora, nadie quería esta crisis ni esta situación. Ahora, ¿no se puede ensayar? ¿Quién es el responsable de que se ensaye una comercialización? ¿Hay un consejo de asesores al presidente, como lo hay en términos de pandemia y para definir la cuarentena, con respecto a los alimentos, al comercio? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El ministro de Desarrollo Social? ¿Culfa? No sé. Mira. ¿Vos? Primero, digamos, somos un gobierno, ¿no? Digamos, un gobierno de un frente de todos. Y ahí fíjate vos que dentro de la estructura de gobierno hay dos o tres elementos que para mí son bien significantes, ¿no? Digamos. Una es la definición de que empecemos por los demás de abajo, ¿no? Esto fue algo que Alberto lo puso el primer día. Sí, claro. Antes de asumir, si querés, cuando lanzamos el plan contra el hambre. La otra es que se crea un Ministerio de la Producción, ¿no? Además de estar todo el tema de negociación de la deuda, digo, recuperar la lógica de tener un Ministerio de la Producción fue como recuperar la lógica de tener un Ministerio de Salud, ¿no? Digo, de poner el eje en el trabajo. Digo, y obviamente, digo, vos creás el área y encima te cae la pandemia, pero digo, hoy tenemos un Ministerio de Producción que está dando esta pelea, digamos, y de hecho se están generando desde producción un montón de respuestas, por ahí no es que alcancen todas, porque evidentemente la situación es muy crítica, pero digo, pero el sector PYME fundamentalmente, incluso la apuesta que se hizo con las cooperativas, con el INAE, de pasarlas a producción, es parte de ese esquema. Y nosotros, en desarrollo social, compartimos la conducción del Ministerio con los movimientos sociales. Esto es todo también una señal muy fuerte que ha dado que da el gobierno. O sea, más que asesores, tenemos actores participando en este gobierno, y obviamente dando esta discusión, porque no es que ayer estábamos con el secretario, con Emilio Pérsico, no vinimos a hacer esto, a repartir alimentos al ministerio. Ahora, si no repartimos alimentos, la gente no morfa, esto es así de simple. ¿Está resuelto el tema de alimentos? Estaba complicado en un momento el tema de los alimentos y los comedores, digo, la situación. Mira, ahí hay dos o tres cosas, ¿no? Hay algunas quejas, escuché.
voy a ser también explícito. Primero digo, el nivel de demanda se acrecentó con todo el tema de la pandemia. La cuarentena impide que mucha gente pueda generarse un mango y donde vos pones un plato de comida, mañana vienen dos, mañana vienen tres, mañana vienen diez, mañana vienen 100, no alcanza. Segundo, digo, acordate que la primera acción del gobierno fue la tarjeta alimentar, que yo cuando estuve con ustedes en aquel día en el piso, yo se los planteaba, incluso hoy, digo, ¿no? El esfuerzo presupuestario que hace el pueblo argentino, que administra este gobierno, está puesto hoy en mejorar los ingresos de los argentinos, en el IFE, en los aumentos a los salariales, a los jubilados, a sostener los puestos de trabajo, y por supuesto en todo lo que hace al salario complementario. Ahora nosotros hemos generado un programa que se llama Potenciar, que lo que está buscando es potenciar el trabajo. Después veremos si lo logramos, ¿no? Que esto es otra historia. Pero quiero también ser muy claro, ¿no? Esa acción de gobierno, que es una acción concreta y directa que va a respuesta crítica hacia el momento más crítico y que le da también presencia al Estado en los barrios, fue cuestionada hasta por los sectores dominantes, digo, ¿no? Digo, cuando salta el quilombo dentro del ministerio, más allá de los errores que se pudieron haber cometido y que se subsanaron, sí, claro. Digo, lo que molesta no es que se reparta, digamos, alimentos, sino es la acción del Estado que está interviniendo en la economía. Esto es lo que molesta. Estamos con Eduardo, sí, con Alberto Gandulfo y mi compañero Federico Obrós, que te quiere hacer una pregunta. Sí, ahí salió justamente hoy una nota en Página 12 que habla de una ensayetadora que se desarrolló aparentemente en el INTA y que se puso a disposición de los productores. Digo, hay otras medidas y esto lo que permitiría es bajar el precio que los consumidores tienen que pagar para acceder a la leche un 40%. ¿Hay otras medidas tendientes a esta situación? Yo recuerdo mucho a Enrique Martínez, que está al frente del Instituto para la Producción Popular, que habla mucho de esto, ¿no? De que el Estado tiene que intervenir desde este lugar. Él fue en su momento presidente del INTI y tenía en su momento muchas de estos proyectos. ¿Qué otros proyectos dando vueltas hay ahí? Y eso es una pregunta. Y la otra es, ¿hay una articulación dentro del Estado con el INTI, con el INTA, con los ministerios, para desarrollar más de este tipo de proyectos? Bien, Fede. Lo primero que yo digo es, la articulación es, dentro del gobierno lo que hay es coordinación de acción. La articulación es cuando articulás con los sectores populares, con las organizaciones productoras, digo, y eso es, sobre eso se trabaja permanentemente, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con los compañeros de la UTT, estamos apoyándolos ahora en estos mercados solidarios grandes que ellos van a tener una cadena importante. Pero acá, digo, que esto tengámoslo muy claro y presente, si nosotros no combatimos el modelo económico, la ensayetadora sirve para los pequeños productores y es una herramienta que pone el INTA, que la ha desarrollado el INTA, yo la conozco, digo, y además veo la utilidad que tiene en la pequeña producción. El mercado de la lácteo en la Argentina tiene, bueno, es la serenidad, que ni siquiera, en la época que yo tenía la edad de ustedes, lo puteábamos a un señor Mastelone. Hoy no sabemos ni a quién puteamos. Claro, ¿sí? Bueno, claro. Entonces digo, el problema del mercado es mucho más amplio y evidentemente se necesitan políticas muy activas y de un gobierno que intervenga en la economía. Pero son relaciones de fuerza las que vos estás jugando ahí. No es un acto administrativo ni de planificación, ni solamente de coordinación. De alguna manera, en el documento que vos recién señalabas, Javier, digo, ahí aparece, nosotros planteamos el tema del sujeto que sostenga estas lógicas económicas de pensar la otra economía, y por eso planteamos junto con Cristina la necesidad de pensar un nuevo contrato social en la Argentina, porque esto es una lógica que va desde los productores también a los consumidores, digamos. Si los consumidores van a seguir, a ver, hoy se está haciendo un esfuerzo enorme con distribución
de la seguridad social, ¿no es cierto? Ahora, si la gente que nuestros propios compañeros van y terminan comprando yerba mate nobleza gaucha, aceite general de esa y fideo vicentino, como hay que llamar, digo, estamos en el horno. Bueno, ahí está el corazón. Es la parte que hay que cambiar, Leo. Alberto, con organización. Esa es la parte que, además de meter tecnología en la producción, se cambia con organización. Entonces, punto uno, no es un problema administrativo ni de planificación, que bienvenida sea. Es un problema político de fondo. Y evidentemente, digamos, que la respuesta hay que darla ahora, no dentro de 6 meses, ya, en este momento. Bueno, Alberto, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir a la tanda. Mirá, nos llaman a hablar de microcrédito, mirá todo lo que hay que hablar con vos, así que no, me parece no va a estar la última vez, pero quiero apelar a tu síntesis, porque tenemos que irnos a la tanda. ¿Se viene ahora un impulso que se puede notar en términos del gobierno de destinar fondos más de lo que ya se viene haciendo? Digo, ¿hay un relanzamiento por parte del gobierno? ¿Tenemos que esperar eso o no? ¿Con lo que estamos haciendo estamos bien? No. Se viene, a ver, en el caso nuestro, ya que me planteas de microcrédito, yo no sé cuándo estuve la vez pasada, pero digo, nosotros tenemos el mismo presupuesto que teníamos en el 2015 cuando nos fuimos de la gestión, creo, ¿no? Claro. Llevamos ejecutado con el ministro y con el secretario más del 60% del presupuesto transferido y tenemos 3 veces pedido comprometido. O sea, estamos pidiendo más plata, concretamente. Claro. Estamos saliendo fuerte con los gobiernos provinciales y municipales y estamos saliendo fuerte con las organizaciones sociales y las organizaciones que ya venían trabajando con microcrédito. Sí, evidentemente, en ese relanzamiento necesitamos también rediscutir el presupuesto, esto que quede claro. Pero digo, lo que se viene es sin duda una ofensiva sobre el trabajo y la producción. Yo insisto, vamos a enfrentar situaciones muy críticas que nos deja este momento político y además toda la crisis sanitaria, digamos, sin duda va a dejar una situación muy crítica, pero se sale con política, se sale con producción, se sale con trabajo. Y esto ya lo hicimos, históricamente lo hizo el peronismo, muchachos, digamos, siempre fue así. Digamos, hay que encontrar los modos y las maneras. Y en ese sentido tenemos un presidente que gobierna con ese nivel de amplitud y dentro de esa amplitud tampoco se asusten con las tensiones que hay históricamente dentro del peronismo y todo este nivel de discusiones que se dan. Son, si querés, lógicas propias de un frente muy amplio de ver la misma problemática de distintos ángulos. Lo importante es que resolvamos los temas, ¿no? Digamos, esto es lo clave, y que los instrumentos le lleguen a los que tienen que llegar y que fundamentalmente las cosas que se hagan permitan sostener organización popular donde se pueda sostener el proyecto nacional. Nosotros tuvimos en la década ganada políticas distributivas como nunca se habían dado en América Latina, y sin embargo, fíjate qué pasó ayer con Correa en Ecuador. Claro. Fíjate que dónde quedó Brasil, dónde está Lula, dónde está Evo. Digamos, y hasta incluso aún en un perfil secundario, la manera que le pegan a Cristina, ¿no? Claro, que no pudo ser la candidata a presidente, básicamente. Alberto, muchas gracias como siempre, gracias por abrirnos el despacho así, poder hablar a calzón quitado, podemos decirlo. Pero no va a ser la última vez, nos tenemos que cruzar. Seguro, cuando las veces que ustedes digan, compañeros, un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Para nosotros también. Era Alberto Gandulfo. Estamos hablando de él, que lleva adelante la Comisión Nacional de Microcrédito y una herramienta central para el desarrollo de la economía popular. Así que todo lo que tenga que ver con novedad con respecto a esto, imagínense lo que sabe, que estuvimos hablando de alimentos hasta hace un ratito. Nada más no pudimos ni hablar de microcrédito. Y tiene que ver con qué culpa tiene el tomate, diría una canción que yo alguna vez he escuchado. Vamos a una pausa, nos tenemos que ir a la pausa y ya venimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra.